Valoro mucho la amistad y cuando quiero a alguien lo quiero bien y lo quiero para siempre, generalmente. No entiendo yo por qué la insistencia con poner mi nombre y usar mi cara para ese programa. Empecé a sentirme débil, empecé a sentirme mal. Daniel Bisogno es uno de los conductores más famosos en México, no solamente por su manera de conducir por más de 30 años, sino también por toda la información que circula sobre él, de su vida privada y profesional, que si anda con tal persona, que cuánto gana, que si ya está por perder la vida o que si está muy enfermo. Esa información es el pan de cada día del famoso conductor. Sin embargo, él mismo ha mencionado que de esos dimes y diretes se benefician ambas partes, ya que se trata de mucho rating. A pesar de todos los rumores que han marcado la vida de Daniel Bisogno, sin duda alguna su momento más polémico es el que actualmente está viviendo, en el que su estado de salud se ha visto mermado, ya que incluso el conductor ha mencionado que tiene listo su testamento, porque nadie tenemos la vida comprada, y lo único que quiere es no dejar desamparada a su pequeña hija. Claro que esto no significa que Daniel Bisogno ya se esté rindiendo, todo lo contrario, Daniel reveló en recientes entrevistas que su estado de salud ha hecho que él reflexione mucho acerca de su vida, su futuro y qué ha pasado a lo largo de estos años. En esos temas salió la figura de Atala Sarmiento. Hay que recordar que por muchos años Daniel Bisogno compartió conducción con Atala Sarmiento, hasta que la conductora decidió dejar Ventaneando. Según las propias palabras del conductor, productor y actor de teatro, su ex compañera sentía que merecía más, y al no llegar a un acuerdo con la empresa, ella se fue. Esta acción para Daniel Bisogno fue de una persona mal agradecida, pero él reconoció en su entrevista con Jordi Rosado que extrañaba demasiado a la conductora, ya que ella era la única persona con la que ha podido tener tanta química, como en el foro como fuera de la televisión. Sin embargo, por cosas de las televisoras, ellos se alejaron por completo. En esa entrevista, Daniel Bisogno le mandó un mensaje a Atala, diciéndole que le extrañaba y hasta le pidió perdón por no haberle creído quién había sido la persona que le había dado la espalda, refiriéndose a Raquel Vigorra. En este sentido, dejó entrever que le gustaría hablar con Atala Sarmiento y limpiar de una vez por todas asperezas de ser necesario, pues dice que el cariño está ahí y siempre estará. Pero la cosa no paró ahí, ya que después de algunos días, Atala Sarmiento publicó en sus historias de Instagram unos videos donde sale Daniel Bisogno cantando y tocando la guitarra en las oficinas de TV Azteca. Muchos lo tomaron como una forma de reconciliación, y es que la actriz ahora radica en España y aseguró que esos momentos fueron muy felices y divertidos. En respuesta a esos videos, Daniel Bisogno le respondió a Atala Sarmiento en vivo en pleno programa de Ventaneando. El conductor felicitó a la también actriz por su cumpleaños e incluso se tomó el tiempo para cantar esa misma canción que Atala publicó en redes sociales. Muchas personas han estado mencionando que por su estado de salud tan delicado, parece que Daniel Bisogno quiere limar todas las asperezas y contratiempos para poder irse en paz, pues aseguran que jamás en la vida Daniel Bisogno iba a doblegarse, de tal manera que iba a pedir perdón. Daniel Bisogno y Atala Sarmiento obviamente eran una de las duplas favoritas del mundo de la farándula. En el programa Ventaneando, los dos tenían una gran química y ellos mismos dieron a conocer que esta la tenían dentro y fuera de los foros de televisión, que eran grandes amigos, grandes compañeros, grandes personas que se llevaban muy, muy bien. Pero pues, por cosas del destino, Atala Sarmiento dice, ¿sabes qué? Yo me voy de Ventaneando, siento que merezco ganar mucho más dinero, no me lo quieren dar. No llega a un acuerdo con TV Azteca y se cambia de televisora. Entonces, Atala Sarmiento queda prácticamente con la competencia directa de TV Azteca y dice, ¿sabes qué? De ahí en más ya no nos podemos volver a hablar Daniel y yo, porque pues obviamente las televisoras se nos van a poner así de que, ¿cómo crees? De igual manera, en su momento hubo algunos contratiempos y justamente Daniel Bisogno, a través de una entrevista con Jordi Rosado, él platica bastante de su vida. Primero que nada, esa entrevista llamó mucho la atención porque prácticamente es la única entrevista que Daniel Bisogno le ha dado a una persona que no sea Patty Chapoy. Entonces, en esta entrevista con Jordi, él menciona que extraña muchísimo a Atala, no solamente en Ventaneando, sino como amiga, como compañera, como persona, pues asegura que tenían
muy buena química y que no ha podido tener esa misma química con otra persona. Daniel incluso le dice, ¿sabes qué? Perdóname por no haberte creído que ahí hubo varios contratiempos con Raquel Vigorra. Y pues él dejó entrever que sí estaba ofreciéndole una disculpa honesta, una disculpa sincera. Y fue cuando las personas empiezan a decir, tal vez Daniel Bisogno está más enfermo de lo que pensamos, de lo que él mismo está dando a conocer, porque qué casualidad que después de tantos años ahora él esté dando más entrevistas, esté hablando más acerca del amor, del perdón, que le esté literalmente pidiendo perdón a muchas personas antes de que tal vez sea demasiado tarde. Y pues Atala Sarmiento le respondió justamente publicando en redes sociales un video de una manera que muchos tomaron como una reconciliación, como ese paso que ella da para decir, ok, aquí estoy, abro las puertas para que me pidas perdón. Ella publica un video de Daniel Bisogno tocando la guitarra y cantando en las oficinas de TV Azteca, diciendo que pues sí, fueron momentos muy felices y que se rieron bastante. Daniel Bisogno le contesta en el programa Ventaneando cantando esa misma canción, además de que la felicita por su cumpleaños, que fue hace unos cuantos días. Pero definitivamente la que también nos sorprendió fue Patty Chapoy al mandarle mensaje, decirle, ¿sabes qué? Espero también que nos veamos pronto. Lo cierto es que el estado de salud de Daniel Bisogno sí ha preocupado demasiado. Y es que hemos visto que Daniel ha cambiado mucho en muy poco tiempo. O sea, véanlo aquí. Esta fotografía sí ya tiene bastantes añitos, pero lo vemos hasta regordetillo, como que más cachetoncito. Y de repente lo vemos que hasta muchas personas dijeron, oye, es que parece que trae una máscara de tanto maquillaje para ocultarle tal vez las ojeras. Daniel Bisogno platicó que por su enfermedad, que le han estado checando y demás, y cuando lo operan de la vesícula, él bajó 12 kilos en 10 días. Es algo extremo, algo muy malo para la salud, pero pues recordemos que incluso se dio a conocer el rumor de que él necesitaba un donante, un trasplante, pero por ahora ya no se ha dicho más información. Este fue el tweet que subieron a redes sociales felicitando a la familia de TV Azteca por esta Navidad, por estas fechas, estas celebraciones, y esta es la fotografía que más llama la atención. Incluso varias personas se rieron del asunto diciéndole, pasen todos estos platos a Daniel Bisogno, por favor, para que suba algo de peso. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que Daniel Bisogno de verdad esté muy enfermo y debido a la delicadeza de su estado de salud, él no quiera decir algo más? Platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.